Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en Subsisten. Y nada, me han matado, como podéis ver que estoy aquí con la vida medio, bueno, el total, a ver cómo os explico, he respawneado. Tú. Mierda, que me ha visto. Me coge la caja, tío. ¿A ti qué más te da? Qué cosa más rara. Bueno, lo que os quería decir. Que este juego... A ver, es que, a ver, tenía... Como sabéis, bueno, había plantado tomatitos. Salí a la calle a ver qué había pasado. A ver cómo estaban. Y abro la puerta y asomo. Y había un lobo ahí en la misma puerta que me mató. Y digo, madre mía, ¿esto qué es? Puto lobo. No me dio tiempo a reaccionar ni a hacer nada y me mató. Entonces, he respawneado por ahí en el quinto coño y iba sin nada. Y respawneo y me pongo a moverme y justo detrás de donde respawneo. ¿Eso es una caja ahí abajo a la derecha? Parece que sí. Bueno, pues justo detrás de donde respawneo, otro puto lobo detrás mía corriendo. Que ahora os explico porque parece que han cambiado algunas cosas. Ahora los lobos... Parece que hay menos cantidad o no sé, pero... Son más agresivos, no sé lo que pasa. El caso es que van más tiempo detrás tuya y no te dejan tranquilo respirar. Adiós. Oso, tío, déjame, que quiero coger la caja esta. Yo a ti, ¿qué coño te he hecho, tío? Ay, que viene hasta aquí el cabrón. No me deja coger la caja. Ay, la virgen, qué pesadilla. Dios, con los putos animales. Joder. Bueno, lo que decía, que me dejó medio muerto... Y corriendo ya me medio escapado, aquí estoy, después de haberme medio escapado de él, del otro lobo que estaba a punto de morir, y digo, bueno, voy a grabar ya porque total, aquí estamos. Total, he perdido un montón de luz porque me hice una ganzúa, encontré, y además me atacó el lobo, el que me... Después de respawnear, bueno, total, me había hecho una ganzúa y todo, llevaba material, estaba... Pero es que soy tonto, por no soltarlo en la casa, yo estaba dando vueltas, con cargado, en verdad fue un momento, digo, me voy a asomar. Que no creo que tarde, no va a pasar nada. Digo, me asomo aquí a la puerta, yo qué sé, y del lobo, y me mató con todo encima. Y digo, pues ya la hemos liado. Ya la hemos liado porque, claro, con todo lo que tengo encima, pues vete tú a saber. Y total, en esos 100 segundos que se supone que tienen que pasar para que salga de nuevo donde tienes tu hogar, por los lobos, vino otro lobo, me atacó y me ha dejado como me ha dejado, tiritando. Pero bueno, aquí estamos, estoy cogiendo de nuevo materiales. Menos mal que más o menos se farmea rápido, relativamente, hay otro puto lobo. Bueno, total, que han metido un nuevo parche que mejora un poco la estabilidad del juego, los FPS y tal. Sobre todo lo que han hecho, porque por lo visto cuando tú hacías tu casa y empezaban a aparecer cazadores, los cazadores estaban demasiado, por no decir bastante, mucho OP y venían con mucho equipamiento de serie ya encima, venían cargados hasta las trancas de armas y de equipo y de materiales y entonces, claro... tú, pues, llegaba un momento en que en nada de tiempo te sobrepasaban y eran mejores que tú. Entonces, claro, yo han corregido eso un poco, lo han balanceado y ahora pues suben más a tu ritmo. Cuando tú subes de nivel, ellos van subiendo de nivel a tu ritmo. Entonces eso se agradece un montón. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que decía, que ha pasado también, ¿qué más era? ¿Qué iba a decir yo? Iba a decir algo y se me ha ido la pinza. Bueno, total, eso, que ha dicho que, bueno, que está trabajando en el juego poco a poco, que va lo más rápido que puede, pero que, hombre, que hay que entender que va a tardar, porque es verdad, es una sola persona para hacer todo y es lógico y es normal que una sola persona, pues, es de agradecer lo que ha hecho y es de agradecer que... Él ha dicho que no va a dejar de trabajar y que lo va a hacer siempre todo lo más rápido posible, pero que lo tengamos en cuenta. Y lo veo normal, ¿no? Y lógico, ¿qué digo? Joder, de aquí me huele, tío. Te toma por culo, hombre. Bueno, total, que... Mira, dos cajas juntas. Tres cajas juntas, ¿vale? Pues nada, que lo dicho, que yo voy a estar farmeando un ratillo y ahora vamos que vaya a ver que tengo los tomates. Estaban ya casi al 100%. Espero que no... Lo malo, lo que temo sobre todo son las gallinas, que las volví a meter en el redil porque tenía... Porque digo, ahora que están los tomates a punto, así les voy alimentando con tomates. Porque... ¡Oh, otra caja allí! Pues vale. Y no sé si pasa tiempo entre que te mueres y tal, es como si pasara tiempo. Les dejé porque solo tenía unas pocas de vallas, bueno, unas pocas, tenía más de 10. Y se las eché y se quedaron al 30 y tantos de... Mira, por lo menos he cogido una barrita energética y allí he visto otra caja que voy a por ella ya.
Total, que ahora os enseñaré el huerto y las gallinas si siguen vivas cuando llegue, que espero que sí. Que no se hayan quedado sin comida y sin agua, no, pero sin comida se pueden quedar porque solo tienen un 30 y tanto. Creo que voy a dejar de farmear, pero es que no me dejan de salir cosas, la virgen. Cuando uno no quiere que le salgan, cuando uno busca cosas no le salen, y cuando quiere que no le salgan, le salen. Bueno, que me voy para casa y ahora os enseño todo lo... Bueno, el gallinero, para que veáis cómo está. El gallinero y el huertecito, que los tomates tienen que estar ya... A puntito, a puntito. Vale, estoy aquí ya. Ha sido sin querer, pero he cogido tomates. Pero bueno, ya que estoy, los cojo. Algunas las planté después. Te dan también más semillas. Bueno, pues la semilla que me da se la he hecho aquí. Y ahora le traeré más fertilizante. Los voy a volver a llenar de agua. Y mira, ya tengo 10 tomates. Que vamos a ver las gallinas cómo están. Espero que no se nos hayan muerto. No, están bien. A ver si no se comen, no. Con 3 tomates, mira, se llenan ya. Vale, el problema es que sube muy lenta. Le tengo que usar. Esto es lo primero que quiero hacer. Tengo que hacer 20, 7, 2 de esto, que esto es lo más complicado de hacer. 2 para del clo. Vale, necesito. Uff, necesito algodón. O sea, que tengo que plantar algodón también para hacer esto. Pues nada, poco a poco. Vamos a ir por parte. Y yo, como estoy de hambre. De fruta, estoy bien, así que no me voy a comer ahora mismo el tomate. Me voy a tener que hacer también un. Esto lo dejé haciendo, pero claro. ¿Por qué se ha apagado? Ah, porque se quedó sin energía. Si se queda sin energía, se para, vale. Bueno, 10 y 6 más. Son 16 que se vaya haciendo. Luego tendré que empezar a hacer este otro tipo. No sé casi si encendé esto. Ahora mismo no. ¿Y tú cómo estás? A punto de apagarte, ¿no? Bueno, pues esto es lo que me ha dado. No me ha dado más. Voy a coger esto para echárselo al huerto, cuidado. El fertilizante, que estamos chungos. Joder, se lo ha comido todo y no ha llegado al 100%. El fertilizante se está gastando rápido. Voy a tener que hacer más fuegos o a ver cómo lo hago. Ah, bueno, como habréis visto, los más observadores, aquí han entrado y puesto esto, que pienso quiero hacer por aquí así un poco una pequeña división en la habitación. Y nada, me voy a tener que hacer otra cuando pueda. Creo que voy a tener que hacer otro huerto. Voy a tener que, bueno, otro huerto no, porque es un coñazo. Me voy a tener que hacer una look pit, que necesita uno de tres. Creo que me lo puedo hacer ya, ¿no? Con esto. Esto y esto. Es que estas cajas te dan la vida, tío. Si no me hubieran matado el lobo, tío, lo primero, la próxima vez nada más que cojo una caja de esta me vengo. En cuanto tenga 500 ya puedo craftearlo. Así que voy a encender un momento el... Esto. Para que esto se ponga a subir. Bueno, voy a guardar por aquí munición de este tipo, que esta no la quiero para nada. Bueno, ahora mismo no tengo la pistola. La podría hacer ya. Necesito esto. Y no, porque tengo que hacer madera. Bueno, ahora mismo salgo a por la madera y las hago. Entonces, voy a dejar esto aquí. Ah, no, coño, espera. Sí. Ah, no, que ya te... Ah, ya podía. Espera, espera, espera. Ah, no, me falta un de esto. Bueno, pues entonces no he dicho nada. Suelto por aquí la piel, suelto esto, suelto aquello. Voy a soltar esto que tengo 33, voy a soltar la piel. Ah, mira, sí tengo 2 de piel. Con 2, ay, necesito 3 para hacerme el rifle o 4 para la escopeta. Ay, bueno, poco a poco, vamos a soltar esto aquí, esto aquí, esto aquí. La cerilla aquí. Y esto lo voy a soltar aquí entonces que no lo pierda. Y vamos a dejar aquí la valla, los tomates, esto, para aquello, para acá. El agua me hace un split. Y me voy a quedar con 4 y voy a dejar aquí 5. Esto va a buen ritmo. Estamos a 500, así que... Uy, espera. Ahí estamos, ¿toto o qué? Esto. Esto y esto era lo que hacía falta. ¿Qué era lo que hacía falta para la mierda de la llave? O sea, de la ganzúa. Ah, y 15 de esto, que me los dejo aquí, que me los dejo aquí. Tengo 16, vale. Pues me hago ahora mismo una loot pit de estas. Ahí va la cosa. Y bueno, yo voy a estar por aquí ordenando. Voy a esperar a que amanezca, que no me fío, que no se ve nada. Y por cierto, vamos a ver, ahora que es de noche más... Sería más divertido, ahora que es de noche. Esto sigue funcionando, ¿no? Sí. Se le pueden poner más lentes para hacer dos materiales a la vez. Vale, se le pueden poner hasta 3 lentes.
Para poner la segunda que necesita. Vale. Bueno, pues voy a coger. Bueno, todavía no voy a coger la ganzúa. Voy a salir un momento. Mira, ya empieza a amanecer. Voy a ver si se ve. Es que no sé. Mira, allí sigue la casa de los cazadores. Nos acercamos ahora que es de noche. No me fío de los animales, pero vamos a intentar acercarnos un poco. A ver. A ver qué es lo que tienen, cómo, qué están haciendo y cómo lo están haciendo esta gente. Oh, tienen luces azules. Claro, como es de noche, es un lobo nivel 3, cuidado. Está amaneciendo, vale. Lo bueno es que está amaneciendo, pero ¿dónde tienen la casa esta gente, tío? Bueno, ya la veremos con más tranquilidad, ¿vale? Luego, antes de que acabe el capítulo, me voy a acercar, pero vamos a hacer unas cuantas cosillas más. Eso sería atacarlos ya. Si tú los matas, tardan en volver. Aunque la casa no... Bueno, no sé si se les puede destruir la casa. Sería cuestión de mirarlo. A ver, esto aquí que hemos plantado al final. 3 y 2, 5 de tomate. ¿Las gallinitas van subiendo rápido o no? Gallinitas. La virgen, no tardan en subir de nivel. Aquí te explica un poco... por cada nivel te dan... A partir del de nivel 2 te dan dando un huevo. O sea que todavía tienen que subir bastante. ¿Y el máximo nivel cuál es? No sé cuál es el nivel máximo. Y para esto necesito... Vale, esto... Para hacer esto necesitaba dos de piel. Ah, pues mira, con tres de algodón lo podría hacer. El problema es que el algodón yo todavía no lo he encontrado. Sí, lo vamos a tener que plantar. Que por cierto, pues eso voy a hacer. Ya que estoy y estoy aprovechando aquí gastando... Hombre, entre más cosas plante me imagino que gastarán más recursos. Pero yo voy a plantar algodón, que me hace falta. Así que ya con esas tres yo creo que de lujo. Y... Lo dicho, vamos a ver qué hacemos por ahí. Mira los cazadores. Lo que yo digo, mira, los lobos y los osos no les atacan, tío. Es una cosa que me raya, porque igual que me atacan... Mira, mira, están los dos juntos, ¿lo veis? Mira, mira, que si son amiguitos. Madre mía, qué plan. Tienen ya la casa casi hecha, ¿eh? Yo no sé si me están viendo igual que yo a ellos. Vamos a hacer una cosa, los vamos a observar desde... Me ha dado una huertecita por detrás de esta roca. A ver si no son más de uno y me sorprenden. ¿Veis la casa? Han puesto un... Es un 4x4, o sea, un 1x1. Han hecho un cubo de 1. Bueno, creo, parece de aquí. Le han puesto unas escaleritas, tienen ahí una hoguera. En fin. El problema es que hay un oso y un lobo amigo de él y no me dejan ni acercarme. Bueno, yo lo he dicho, voy a farmear que ahora mismo es lo que necesito y lo único que puedo hacer, porque visto lo visto, ahí hay una caja. Voy a ver si consigo llegar a la caja antes de que me vea alguien de esta gente o de estos animales, que los animales son un coñazo, como os he dicho, que no vea. Y nada más, necesito proteína, mira. Ahí hay otra caja, una caja de las buenas, tío. Joder, y está al lado del campamento de estos cabrones, ahí no voy a poder llegar ni de coña. Y sin munición menos. Es una caja de las buenas, creo, ¿no? Yo me voy a intentar acercar. Vamos a agacharnos. Allí está el cazador. Un lobo, un oso. Es que tienen de todo, tío. ¿Es de las buenas? Me voy a asegurar. Es de las buenas, tío. Yo lo voy a intentar, tío. El que no pierde, el que no gana, no pierde. El problema es que tengo, como me disparen o algo, son dos cazadores. Ahora acabo de ver a uno y al otro. Aquí un lobo, aquí un oso. Tío, me estoy arriesgando mucho por la caja esa, tío. Pero es que es de las buenas. Corre, tío. Ábrete, 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 ábrete. Puma. Vámonos, 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 vámonos. Tienen la cabaña como camuflada, ¿la habéis visto? Bueno, vámonos de aquí. ¿Qué he cogido? Balas, un montón de esto, un montón de clavos. Madre mía. ¡Conejo! ¡Conejo, ven! ¡Conejo, no te vayas! No, no se va ahí. Bueno, pues por lo menos hemos triunfado. El problema es que ya no tengo más ganzúas, pero ya me haré otra. Es raro encontrarse cajas de estas, así que espero no encontrarme... Ah, coño, que esa es mi casa. Bueno, pues ya que esto lo voy a dejar todo en casa y continúo explorando, venga. Porque está ahí al ladito nuestra casa. Vale, gente, tengo una duda. ¿Rifle o escopeta?
Yo creo que rifle, ¿no? Ya nos hacemos luego la escopeta. Venga, un rifle. ¿Me puedo hacer? Espérate, más madera para la pistola. Había dejado 8 de esto. Y voy a ver una cosa. La escopeta no, porque me falta tela de esta. Pero me voy a poder hacer también la pistola. Me la voy a hacer ya la pistola. Y me voy con pistola y rifle. Yo creo que con una cosa y otra. Mira, rifle. No, coño, ahí no. Bueno, sí, espérate. Rifle, hacha, esto. Y ahora ya me puedo hacer la pistola. Me falta una tabla más. Y yo creo que con estas tres cositas. Con estas dos cositas, ahora cojo munición y tal. Lo que tendría que ver es una cosa. A ver, un momento. Craftear. Vale, me hago la pistola. Luego sigo haciendo tablas. Espera. Vale. Vamos a ver una cosa. ¿Esto cómo está? Esto está fatal. Y el resto, todo de esto. Y nos vamos a hacer cuerda. Y nos vamos a hacer cosas. Y ahora con todos los clavos que tengo y todo lo que tengo. A ver, ¿para cuántos de estos me da? Para pocos. Me quiero hacer. No, todavía no voy a construir más porque es que estamos de recursos. Aunque tengo muchos clavos, 200 y pico, pero. Vamos a ir por parte con las cosas como hay que hacerlas. Lo que no sé si hace otro Storage, de momento no. Y en esto no voy a gastar. Vale, lo que voy a hacer entonces, vamos a ir viendo. Necesito. De aquí que sea urgente. Urgente por decirlo de alguna manera. El martillo es para reparar, vale. El lookpick de esto no lo puedo hacer porque necesito 15. Espérate, esto lo he dejado aquí, lo tengo. No, no tengo más porque, claro, me he hecho otra, como veis, que la tengo aquí hecha, así que no. Me voy a coger la munición esta del rifle, me voy a coger la de pistola, me voy a coger esto, me voy a craftear más de rifle, me puedo hacer una, dos. Dos más de rifle y una más de pistola. Y con todo esto, pues ya veremos lo que nos hacemos, pero bueno, no me voy a ir cargado, bueno, sí. Yo creo que bien. Asaltamos la base de los flipados estos, antes que sea más tarde y le raideamos, venga, vamos a hacerlo. Pues me voy a preparar, ¿vale? Para que no se alargue más el vídeo y cuando esté preparado nos vamos a asaltar a esta gente. Hombre, lo suyo, sinceramente, lo suyo sería hacer el weapon. Ah, bueno. Ay, mierda, me falta un de esto, tío. Por un scrap metal no me lo puedo hacer. Bueno, yo me voy a preparar y si eso hacemos, mejoramos el arma también. Ah, bueno, pero antes tengo que hacer esto y esto. Pues nada, yo me voy a preparar lo que he dicho y ahora nos vemos. Perdonad por el rifle, pero es que me ha atacado un lobo, no me ha dado tiempo. Bueno, me he cargado un lobo con el rifle, con dos balas, así que, bueno, algo es algo. Iba por esta caja y me ha atacado y es que la primera bala apenas le ha quitado la vida, pero la segunda se la ha quitado prácticamente toda. A ver si tenemos, era nivel 2, a ver si tenemos suerte y nos da carne por un tubo. Bueno, uno de carne, dos de grasa y uno de piel. Bueno, mejor que nada, ¿eh? Ya tenemos hígado para comer, que estamos también ya de proteínas, estamos a cero, así que eso que nos va a venir muy bien. Pues el rifle lo bueno que tiene también es el alcance. Está guapo la animación del rifle cuando lo coge. Lo que yo no sé, a ver, si yo por ejemplo allí que había un oso me meto con él de cesta de. Otra caja ahí, no la había visto. Pues espérate tú, dame también el hierro ya que estamos aquí y vamos a por la caja. Bueno, venga, yo voy a seguir con mis cosillas y ahora vamos a por los cazadores. Que yo creo que lo vamos a intentar. Si nos matan, pues nos han matado. Anda, mira qué sorpresa, las gallinitas. Esta es una que he cazado, está a nivel 1, pero esto está a nivel 3 y me han dado unos huevecillos. Un par de huevecillos que nos van a dar muchas proteínas. Pero bueno, he cazado un par de lobos mientras que me estoy preparando para ir a por los cazadores. Y ese par de lobos, la verdad que me han dado bastante. Vale, split. Split, me he llevado y le voy a echar uno a las gallinas, las pobres que están de comida, tienen hambre ya y tampoco es plan que se nos mueran de hambre. Ah, vale, que era agua lo que necesitaban más que comida. Bueno, ya está, hecho. Sea como sea, ya está hecho. ¿Cómo están las tomateras y el algodón, tío? Tomato, tomato, cotton, 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 tomato. Necesito fertilizante, pero no da abasto. Necesito las gallinas que me pongan. Por cierto, las gallinas que piden para lo de la. Para que hagan también. Para coger el fertilizante de las gallinas. 10, 3. Ah, pues esto lo puedo hacer ya. Pues lo voy a hacer ya. 10, 3, 2 y 4.
A ver. Era esto y... Adiós. ¿Qué coño era, tío? ¿Cuerda? Algo de esto era, vamos a asegurarnos. Sí, instalar. El Goofy Ranch, este me interesa también, pero necesito 20 fragmentos y 2 paddle clot. Que quizá pueda hacer ya los 2 paddle clot, me voy a asegurar. Tengo 9 de esto. Ah, no, para los paddle clot necesito el algodón, vale, por eso era, vale. Pues no he dicho nada mejor. ¿Y esto cómo está? Esto necesita... Voy a hacer este primero. Aunque se nos gaste. Vamos a encender esto un poco para que no se gaste. Y no he dicho nada, pero... Ah, bueno, y necesitaría hacer también... Joder, tío. Esto es súper, súper, súper hardcore este juego, tíos. Ay, pide un montón de todo. Pues venga, vamos a esperar a que se vaya haciendo esto. Aquí tengo fat. No. Me voy a llevar esto. Sí. Bueno, me voy a llevar. Uf, que esto se gasta súper rápido, tío. Y le entra un montón. Y nada más que le entra un 10%, tío. Ay, la virgen. Bueno, como las gallinas ahora se supone que ya van a empezar a dar fertilizante, no sé a qué ritmo lo darán. Ah, mira, ya tengo 3. A ver si esto hace que vaya más rápido. Es que lo bueno de esto es que entre las gallinas y el huerto se sustentan en uno con el otro. Uno te da huevos. 3 de fertilizante, tampoco es que dé mucho. Pero bueno, ya más o menos ahí me voy... Si no es con uno o con el otro, me voy sustentando. Perfecto. A ver, ¿uno cuánto da? 14, un 15%. Bueno, está bien. Pero vamos, que producen fertilizante a un ritmo muy grande. Así que mira, ve, ya han producido uno más. Huevo, vale, tengo que cazar más gallinas. Eso ya poco a poco. Mira, pues voy a seguir por ahí explorando. Pero no es que van 22 minutos. Yo creo que el ataque al poblado lo vamos a dejar para el próximo vídeo. No, yo creo que sí, ¿no? No es por nada, así le hacemos el vídeo bien. Porque además tengo... Quiero construir, que por eso tengo la estudia ahí con lo de la masa. Me quiero hacer, mira, os lo voy a explicar. Me quiero hacer el mejor, para mejorar las armas, para que el rifle, para subirle el daño al rifle. El banco de armas, que no me salía, para subirle el daño al rifle, así poder. Eso mismo, hacer más daño a los bichos estos, a los cazadores, porque yo voy a intentar ver si los pudiera matar de un gesto, de un golpe, vamos, de un tiro en la cabeza, para que me entendáis, sería lo suyo. Entonces, a ver, lo que quiero decir, quiero hacer. Tío, abre. Me quiero hacer el banco de armas, que necesita 750 y 120. Tiene que llegar la masa a 100. Ay, es verdad, coño, que tenía que hacer antes el mass storage, que yo creía que ya lo tenía hecho. Vale, cuando esto llegue a 75, me tengo que hacer el mass storage. 4, 5 y 5. Vale. Pues vamos a esperar a que suba, porque tengo los materiales para hacerlo. Lo que no sé si parar el motor de mientras, porque estoy gastándolo para nada. Que claro, si está esto encendido lo tengo que tener yo también puesto, porque es que si no esto... Vamos a ponerlo, si cuando se gaste el fuel, pues se gastó. Madre mía. Ay, Dios. Por cierto, el biofuel se puede hacer, ¿qué necesita? Ah, ¿con esas plantas se hace biofuel? Espérate. Hace biofuel por un tubo. Espera, ¿cada uno hace uno? A ver qué hace cuando llegue aquí, porque si me va a dar solo uno no me merece la pena. Tengo 3. Hace uno. Vendaje, tal y cual. A ver, health kit con 4 y 3. Bueno, de momento voy a hacer biofuel y con eso y un bizcocho yo creo que nos vamos a ir hasta mañana a las 8. Joder, cómo se lo chupa esto el biofuel. Pues venga, yo voy a seguir haciendo mis cosillas y me voy a despedir aquí ya, van 24 minutos, pero yo creo que merece la pena. Lo vamos a dejar el vídeo un poco más corto que otras veces. A ver ustedes cómo estáis. Fertilizante, gallina, me había hecho bastante fertilizante para antes de irme a echarle ahí a las plantas un poco más. 7, venga, bien, pues 7 más. Algo es algo, mejor que nada. Entre esto y las cenizas, yo creo que el hombre se nos mantiene bien. Pues vale. Ay, que vaya el huerto. Pero si ha bajado en vez de subir. ¿Esto qué coño es, tío? Yo no lo entiendo.
En fin, empiezo a bajarme las proteínas de nuevo. Como habéis visto, aquí tengo... A ver, bueno, cuando me bajen más, probaré, porque no sé si sube mucho las proteínas con los huevos. Bueno, da 18. A ver, vamos a comernos una, a ver. Sube bastante la proteína y el hambre también baja, así que... Creo que incluso me podría comer el otro huevo y ya estamos otra vez bien. Vale, pues eso que nos llevamos. Voy a dejar esto aquí. Esto lo voy a volver a rellenar. Y lo dicho, yo me despido. Y cómo estamos de masa. Porque si lo puedo hacer ya, lo hago ya antes de irme. 73, necesitaba 75. Mira, pues me voy a esperar un segundito y dejo ya puesto el almacenaje de masa. Vale, pues ya podemos hacerlo. Lo vamos a craftear. Lo ponemos. Nada más para esto, que lo he puesto un momentito para que almacene masa, pero para que llegara al 75. Pero ahora, hasta que no está 100, es tontería ponerlo. Y esto casi que igual, pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Esto dice que ya se ha hecho el almacenaje de masa. Bueno, lo vamos a poner... ¿Dónde lo ponemos? Vamos a ponerlo, yo que sé, aquí al lado de este, ¿no? Esto es muy grande, ¿no? Pues entonces lo vamos a poner aquí. Tenemos aquí todos estos, pero bueno, estamos aquí al final, la puerta la vamos a poner un poco estrecha, pero bueno, ya después pondré más cosas. Yo no sé para qué lo pongo todo aquí al final. Vale, ahora la masa total sería 200, ¿no? 200 y 100, o sea que ya con eso puedo hacer el Weapon Bridge este, que necesita 120 y 750. Vamos a esperar a que llegue al máximo para hacer más cantidad. Y así lo vamos a hacer. Tú, tío. Vale. Pues venga, gente, me despido y en el próximo capítulo yo creo que ya no, yo creo no, seguro nos vamos a ir a por los cazadores porque no quiero que sigan subiendo, porque claro, al final entre ellos y yo vamos, no dejamos de subir de nivel, mientras que nosotros subimos y ponemos cositas de estas, ellos salen también más poderosos. He puesto el generador de masa al revés, creo que la pantalla del generador está por aquí. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Se ve más feo, pero tampoco pasa nada. Y bueno, la casa ya continuaremos con lo que quiero hacer. Por cierto, bueno, ya que estoy, antes de irme, pero esto ya lo hago yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, like, compartir y todas estas cositas. Y en el próximo vídeo vamos a ir a por los flipados estos, que se van a enterar. Venga, hasta luego, gente.